que empieza un poco desde la niñez con el gusto del arte, y continúa también con la cuestión de mi padre, que siempre me gustaba ver lo que él realizaba. A inicios de mi niñez estudié en una escuela particular en la ciudad de Ibarra. Luego de la escuela, mis padres intentaron ponerme en un colegio católico que nada tenía que ver con las artes. Bueno, me supongo que porque no es una condición muy, muy fácil de llevarla. Apenas él tuvo uso de razón, siempre entraba acá a ver donde estoy trabajando yo. Y le gustaba siempre travesear, coger los pinceles y empezar a también a querer manchar la tela. Tomo la decisión de seguir la especialidad de escultura. Mucha gente pensaba que, bueno, como ya se me da la oportunidad de seguir el superior y todo eso, y que también volvería a escoger la especialidad de pintura. Pero en el transcurso de los años del instituto se prueba de todo, pintura, cerámica, un poco de cosas. Era de las personas que me gustaba estar en todos los talleres. No solamente me centraba en mi taller, y a veces tenía ciertos problemas con los maestros por eso, porque de la hora de mi especialidad ya me salía y me iba a arte gráfico, aprender lo que los compañeros estaban haciendo, me iba a escultura y todo eso. Entonces por eso es que me empieza a entrar más todavía el gusto en las otras especialidades, y comienzo a tener un poco ideas de fusionar incluso técnicas, cerámica con madera y otro tipo de cosas, un poco la escultura en reciclado, fibra de vidrio. Entonces tomo la decisión de seguir escultura porque en esta especialidad, aparte de que me agarró el gusto, también teníamos un buen maestro. Entonces siempre tuve curiosidad por conocer las técnicas que él desarrollaba. Y me titulo como técnico en artes en la especialidad de escultura. En escultura y restauración de la misma. Esta fue una de las grandes experiencias de mi vida, se podría decir, porque fue donde maduré más artísticamente y como persona. El hecho de estar distante de la familia, el hecho de no conocer el idioma, el hecho de acoplarse a una cultura diferente, fue complicado. Bueno, mi papi para mí en mi vida representa un conjunto de muchísimas cosas. Lo que él me ha enseñado a lo largo de su trabajo es realmente inmenso. Él me demuestra todos los días y en su trabajo que es responsable. Sobre todo a él le gusta que las personas estén complacidas. Él es bien humilde, acepta lo que hace, pero también se fortalece día a día aprendiendo más. Es un tallador en madera y en diferentes, tal vez en más espacio que el mío, ¿no? Porque yo le he visto que trabaja en diferentes formas, ¿no? Tal vez más capacitado en el aspecto, ¿no? Porque también dada la preparación que él tiene en el colegio, tiene muchas técnicas más avanzadas, ¿no? Entonces yo pues puedo decir de que desarrolla el arte muy bien. Tiene la capacidad de incursionar e investigar para realizar otros proyectos. No necesariamente tiene que ser de la madera, no necesariamente tiene que ver con la pintura. Siempre Ángel López está investigando, indagando y realizando proyectos que
que pueden ser innovadores, ¿no? Porque en el arte a veces existe tan nombrado el... ¿Cómo te puedo explicar? Hay niveles, ¿no? O hay gente que se dedica solo a hacer pintura. Y tú dices, como aquí el señor Gerardo López se dedica a hacer pintura. Pero en cambio Ángel es diferente. Para mí es una persona polifuncional en el tema artístico. Siento bastante, bastante agradecido de Dios primero, porque mi hijo sí heredó gran parte de mi persona. Dando gracias a Dios, él aprendió buena parte de mí y buena parte del colegio de representantes. Bueno, pues mi padre, como les comento, ha sido una gran influencia. No he podido aprender de él por la diferencia de técnicas de la actualidad a la de él, sí, pero por eso mismo a través del colegio, y me parece que más he aprendido viendo lo que hace que él mismo enseñándome directamente. Como me gradué en un instituto de artes, eso permitió que se puede decir a un futuro después de mis estudios, de mi carrera, podamos trabajar conjuntamente con él. Con él estuvimos trabajando en Azama, en una capillita de Azama, de como que se va a Selva Alegre, de Tabalba al occidente. Ahí en la capillita de Azama, mi papá va a mandar que me ayude. Con usted digo, quiero hacer el mural para que salga mejor, dijo el mural. Entonces ahí pintamos ambos el mural. Sí. Y en el partecito que le faltaba, entrar al clásico, papá me decía, ayúdeme usted. Bueno, yo he tratado toda la vida, me conozco hace 19 años, y he tratado de fomentar en él y el arte. O sea, yo le conocí así, a él le encanta el arte. Lastimosamente, por cuestiones económicas, tuvo que hacer artesanía. Le he ayudado ahí al pie del cañón, en lo que más he podido. Aprendí a pintar, pese que a mí nunca me ha gustado. Aprendí a pintar y con él estoy ya una cosa de entre 12 y 15 años pintando. Esto es algo de lo que yo hago. Por cuestiones de vida y por las necesidades económicas, las que me orientaron por arte religioso, pero en realidad a mí lo que más me gusta es crear, inventar, innovar. Que trate de cultivar el arte, ¿no? Para que no termine, ya que es una escuela que nosotros hemos heredado desde muchísimo tiempo. Yo creo que por el sentido tal vez de la materia prima que es nuestra madera, ha bajado un poco, ¿no? Pero el ánimo de las personas no debe de bajar.